Mira, yo soy una luchadora. Toda mi vida he luchado. Ella es Janet. Janet Sobero, la última peruana clasificada a Río. Recién el día jueves le confirmaron que estará en los Juegos Olímpicos, pero ella, luchadora de raza, nunca tiró la toalla. Porque he luchado en cada circunstancia de mi vida durante muchos episodios que quizás no se conocen de un deportista. Pues ustedes solo ven los 6 minutos que salen en el colchón, pero no saben todo lo que hay detrás. De repente una niñez muy dura, una juventud con problemas, y de pronto meterte a un deporte donde te acoge y te da toda esa satisfacción y te ayuda a superar ciertos problemas, y que me enseñó a luchar y me enseñó y me hizo darme cuenta a mí que no solo era luchadora en el colchón, sino que toda mi vida me la había pasado luchando. Nací en 2 de mayo del 83. Somos 10 hermanos. Entonces, ha sido una niñez complicada. Mi papá ha sido un tipo de carácter muy fuerte y mi mamá una mujer muy sumisa. Y bueno, con 10 hijos, imagínate, la situación económica nunca ha sido muy buena. Su lucha deportiva comenzó hace 15 años, cuando obtuvo medalla de plata en Venezuela durante un torneo continental. Eso fue en el 2001. En el 2007 la sacaron de la selección y al año siguiente nació su hijo. A pesar de que sé que a él le duele mucho que yo lo deje, porque él me lo dice, él me lo transmite, yo trato de entenderlo y de explicarle que la mamita todo lo que hace, lo hace por él. Diego Alonso se llama. Por él, Janet dejó del todo la lucha por 3 años. Un día, sin embargo, dijo, voy a volver, y volvió. Aquello fue en el 2011, mucho antes de la medalla de bronce que consiguió en Toronto. Mamá, mejor ya quédate conmigo, búscate otro trabajo, me dice mi hijo. Para mí es complicado, pero yo sé que todo el esfuerzo que yo hago lo va a beneficiar a él tarde o temprano. Yo estoy segura de eso y es por eso que yo, de una u otra forma, me sigo sacrificando. ¿Estás educando? ¿Con tu esfuerzo te educas a él? Claro, porque no solo es un ejemplo como mi mamá deportista, es un ejemplo para él, creo yo, de perseverancia, de dedicación y también de uno de luchar por lo que quiere, ¿no? Por las metas que uno se pone y hacer todo lo que tiene que hacer para llegar a cumplir sus sueños. Janet partirá el 1 de agosto a Río de Janeiro, donde cumplirá su tan ansiado sueño olímpico. Lo mejor que me podría pasar es ya estar en mi casa con mi familia, ¿sí? Ver a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, tenerlos juntos en mi casa. Primero comprarme la casa, que es la que sueño. Yo no quiero un departamento, le he dicho a mi esposo, yo quiero una casa, porque yo sueño con tener a mis papás conmigo. Y con mi hijo. Tengo una hermana también que tiene síndrome Down, entonces yo sé que ella va a envejecer junto con mi mamá. Yo siento que voy a ser la que va a estar ahí para ellos. Uno conoce a su familia y sabe quién puede y quién no. Y yo sé que yo voy a estar ahí. Mi sueño, pues, ¿no? El último para cumplir.